Hola, mi nombre es Raúl Macul Martínez y soy investigador del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. Quiero agradecer al gobernador del Estado, al licenciado Omar Fayad Meneses y al secretario de Cultura, el doctor José Ola Fernández Sánchez, por las facilidades otorgadas y sobre todo por la confianza depositada en mi persona para participar en un proyecto internacional denominado Los Aztecas en Europa. Mi inclusión en este proyecto se debió a raíz de una invitación de varios colegas del Museo de las Culturas del Mundo en Holanda. Se me invitó para asistir a este país y discutir aspectos culturales sobre los nahuas contemporáneos, pero también de los aztecas en el pasado. Además, en estas reuniones se discutieron también y se revisaron los guiones temáticos de una exposición que se estaba planeando llevar a cabo en tres museos en Europa. Resultado de estas reuniones, se publicó un libro que se llama Los Aztecas o Los Aztecs. Yo tuve una colaboración en este texto con un capítulo que se llama Nicantistoque, aquí estamos, donde yo analizo brevemente la situación de los pueblos contemporáneos, pero también hablo sobre la participación de los pueblos de habla náhuatl en el pasado. Este libro y esta exposición internacional se debe también gracias al trabajo colaborativo de varias instituciones, tanto en México como en Europa. Las instituciones mexicanas que participaron fueron el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo a través de mi persona. Por mi conducto hice la invitación a un estudiante nahuahablante que se llama Antonia Hernández Hernández. Ella contribuyó a esta exposición con la visión del mundo de las mujeres en el ámbito urbano. También participaron investigadores del Museo de Linden en Stuttgart, del Museo de Suiza y del Museo de las Culturas del Mundo en Holanda. Esta es una invitación, pues, para que ustedes puedan visitar la exposición en el Museo de Linden en una exposición virtual. Cabe recordar que esta es una exposición itinerante que va a llegar a su término en el 2021. En esta exposición va a llegar al Museo de las Culturas del Mundo en Holanda, para que el público en general vea qué es lo que quedó y qué es lo que se conservó del mundo material de la destrucción, del mundo material de la destrucción del pueblo, qué es lo que quedó del mundo material del pueblo azteca. A continuación, me permito leer un fragmento del texto que escribí para este libro. Y dice así: nosotros, los miembros de los pueblos indígenas, tenemos el deber de vigilar, cuidar y procurar que nuestro mundo religioso y ritual pase a la siguiente generación. Debemos de crear cuadros especializados que provengan de nuestras propias comunidades, ya que ellos nos darán una visión diferente del mundo y además hablarán sobre ellos mismos. Cuando la sociedad en general conozca y reconozca los valores comunitarios y los trate como conocimientos, entonces estaremos muy cerca de regresar la dignidad que les fue arrebatada a nuestros ancestros, a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, a nuestras madres y a nuestros padres. Pese a todas las dificultades que enfrentamos, nosotros decimos Nicantistoque, aquí estamos. Y nuestra cultura sigue viva.